Sí, la semana que viene estamos ingresando un proyecto en donde planteamos una serie de medidas de emergencia a tomar para sacar adelante en primer lugar a 2.000 chicos que están con bajo peso y también por la situación sanitaria en general de toda la provincia, que lógicamente que los más desprotegidos son los que la terminan sufriendo, como estos pequeños que viven en las comunidades más pobres. Pero aquí mismo en la maternidad, en el materno infantil, hay demoras hasta de 4 horas con las mamás, con los chiquitos a UPA llorando porque en los centros de salud no hay pediatras, no hay profesionales. Entonces todo el sistema sanitario está en crisis. Bien, ahora viene Mascarello, un hombre que además ya estuvo en la cartera de salud durante el gobierno de Romero y es el que inició toda la política privatista en la salud pública, con los autogerenciamientos. Así que nosotros vamos a seguir muy de cerca todas las medidas que se tomen, porque el pedido de renuncia de Villanogués no era un planteo faccional contra él como persona, sino que nosotros estamos exigiendo que haya un giro político en la política sanitaria, que no se puede seguir de esta manera, y no aceptamos que nos vengan a decir, bueno, que pueden seguir muriendo chicos, como dijo Villanogués y dijo Abeleira en un momento. ¿Cuál es la gran franja para esto en cuanto a una solución que tiene que mejorar? Lo que ustedes plantean, lo que tiene que ser en salud y lo que vemos hoy, que es un flagelo, que se siguen muriendo los chicos por desnutrición y otras causas por falta de agua y necesidades como básicas, tratan claramente como el agua. Sí. Bueno, miren que Mascarello, ya al frente de Aguas de Salta, una de sus metas era hacer llegar el agua potable a muchos de estos parajes. Bueno, se quedó en el camino. Eso no lo lograron hacer, a pesar de que el gobierno de Urtubey el año pasado tomó crédito para hacer obras de saneamiento y no se hicieron. O están recién en ejecución. El problema que tenemos es de que también el gobernador Urtubey apoya todas las medidas de ajuste del gobierno de Macri. Y esto va a agudizar el problema de pobreza que ya tenemos en Salta. Ahora, sorprende este lineamiento, porque antes estaba con el kirchnerismo, hoy se alinea con el macrismo. ¿Pueden cambiar tan de la noche a la mañana un gobierno? Y se ve que sí. Estuvo en muchas fotos con Cristina, y no solo él, sino sus funcionarios y otros referentes del PJ. Sin embargo, en este giro político de todo el país, Urtubey el que empezó la negociación con los fondos buitres, solo que esa vuelta estaba con Scioli y después ahora ya está con Macri. Y llamamos la atención de que justamente en los lugares donde tenemos los peores indicadores sociales es donde los negocios capitalistas fueron a fondo, en Rivadavia, en San Martín, en Anta, con los negocios de monte, la soja, la caña, la madera.